Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuevo programa, nuevo capítulo. Nos vinimos acá al Estadio Cuscatlán para tenerles la información del partido de Alianza versus Platense. En el juego donde se disputó Zacatecoluca, los de Platense se llevaron la ventaja de 1-0. A ver qué pasa en esta serie. Están esperando ya Águila en la fiesta grande para ver quién va a ser el rival, tanto si Platense o Alianza. Así que acá te dejamos todo el material. No olvides de suscribirte al canal, que es totalmente gratis. Y acá puedes ver la afición. Y te dejamos acá las imágenes, la afición de Zacatecoluca. Thank you.
sacado un poco el primer tiempo, pero lo importante es que ganamos, estamos en la final. Tres minutos. Dale. Quizás hubo un momento en que el encuentro fue bastante equilibrado, pero las modificaciones del técnico le vinieron bien al cuadro Paquidermo, que después tomó mucha seguridad para desarrollar su idea. Sí, sí, este triunfo es de todos, de los que están afuera apoyando, de los que entran. Ahora Fito entra y gracias a Dios logra marcar diferencia, esas cosas las tiene él, que es así, te cambia los partidos y bueno, ahora nos vino bien la entrada de él, gracias a Dios encontró el gol temprano y pues después pudimos desahogar mucho la pelota con él y gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, logramos esta clasificación. Pasaporte visado para una nueva final. Sí, gracias a Dios, como te digo, este equipo se lo merece por todo lo que hemos pasado este torneo, por las cosas que hemos sufrido, pero bueno, estamos en la gran fiesta, nos vamos a enfrentar a un gran rival, pero en la semana tendremos para trabajarlo, para estudiarlo y Dios quiera que el domingo sea una gran fiesta. ¿Qué piensas de enfrentar a un equipo con el cual disputaron el primero y el segundo lugar a lo largo de este torneo? Bien, creo que Águila en el torneo lo demostró que es un equipo muy regular, que siempre estuvo peleando los primeros lugares desde los primeros partidos. Por ahí al final del torneo se vino un poco abajo, pero lo demostró en esta serie de semifinales, que es un gran club. Pero bueno, nosotros también estamos para grandes cosas. Creo que este equipo, jugador por jugador, tiene un gran equipo y pues nada, como te digo, ya la tendremos la semana para preparar el partido y que ojalá Dios quiera que sea un gran espectáculo y que podamos quedarnos nosotros con el título. Gracias. 2-1. Llegamos al final de este encuentro de en la serie de Platense versus Alianza, Alianza versus Platense, donde el local en esta ocasión Alianza se queda con el resultado que le costó. Platense también ahí hizo su trabajo anotando goles, pero los de la capital pudieron llevarse la victoria y van a ir a la fiesta grande contra Club Deportivo Águila. Así que estén pendientes de las redes sociales que se viene mucho material de Águila versus Alianza, Alianza versus Águila en esta final, un clásico. Así que nos vemos.